A todos nos encantan los métodos y programas. Lo vemos como una forma de ir desde el punto A al punto B sin tener que pensar demasiado. En el panorama del running y del deporte en general se está hablando mucho de un método muy novedoso. Vosotros valoraréis ahora. ¿Qué es el método Caco o el método Caco Running? ¿Qué es esto del método Caco? ¿Qué aplicaciones tiene? ¿Qué beneficios tiene? ¿Para qué sirve realmente? y sobre todo, ¿cómo podemos ponerlo en práctica? Esto te lo cuento hoy. El método Kaco no es más que una propuesta de entrenamiento o acondicionamiento físico en el que se alternan periodos de caminata, caminar con periodos de running, es decir, de carrera. De ahí su nombre: K, caminar, Co, correr. Ha aparecido en el panorama del fitness como una forma de acercarse al running progresiva y minimizando el riesgo de lesión ante la avalancha de personas que sin ninguna formación, sin un entrenamiento previo, sin ni siquiera un bagaje deportivo previo, pues se lanzan a hacer running y se lesionan. Probablemente no sepáis que el running a día de hoy es el deporte, si se puede considerar un deporte, que más lesiones produce, el más lesivo por goleada. El método caco, como veréis, Creo que sí tiene aplicaciones, creo que sí es de utilidad, eso sí, dista mucho de ser revolucionario. Por lo que si eres un guerrero, una guerrera espartana que está acostumbrado a entrenar desde hace años y busca nuevos desafíos, probablemente este método cacón no sea para ti. Es algo totalmente diferente y orientado pues a otras personas, personas menos avanzadas y que se están iniciando en el mundo del deporte o en el mundo de la carrera, del running. El problema aquí es que todos sabemos correr, o al menos eso pensamos, solo que esto no es del todo cierto. Me explico. Cuando una persona pretende empezar a hacer deporte, es muy probable que la puerta de entrada sea el running. Esto es así por muchos motivos muy sencillos. El primero es que el running es gratuito. No necesitamos mensualidades de gimnasio, no necesitamos nada, simplemente unas zapatillas viejas o nuevas que ponerte y salir a la calle. Todo el mundo tiene acceso, en definitiva, a zonas donde se pueda practicar el running y no está sujeto a horarios de ningún tipo, lo cual pues, hace que sea una actividad mucho más flexible, no sujeta a horarios ni siquiera a mensualidades, a nada. Esta alta accesibilidad es precisamente lo que hace que sea la puerta de entrada al deporte de muchísima gente, pero es una puerta de entrada segura. Como antes comentaba, el running es la actividad deportiva que más lesiones genera, y esto lo vais a entender muy rápidamente. La mayoría de personas que corren lo hace con escasa supervisión es decir, por nuestra cuenta y riesgo, y sin una adecuada planificación. Poca gente tiene un entrenador que le programe las variables del entrenamiento. Además, solemos hacerlo con una progresión anárquica, es decir, haciendo sesiones para las que no estamos acostumbrados y sesiones seguidas de muchos días de descanso, o por el contrario, muchas sesiones seguidas sin días de descanso. Es muy probable que lo hagamos con una mala técnica que nunca llega a corregirse por las razones que he comentado previamente, lo hacemos sin supervisión y sin feedback de un profesional y no nos olvidemos, por supuesto, que el hecho de que sea realizado de forma masiva también contribuye pues a que sea el número uno en actividades lesivas. Como decía, el método CACO es una Forma un planteamiento, un acercamiento al running más progresivo, más poco a poco, más paulatino, en el que se pretenden alternar periodos de caminata con periodos de carrera, de manera que te vayas acercando poco a poco pues, a ese nivel de actividad que buscas. De esta forma vas a ir mejorando tu fitness cardiorrespiratorio progresivamente y acondicionando tus músculos, tendones, ligamentos a la cantidad de kilómetros que vas a llegar a hacer. Los beneficios que considero que este programa pueden tener, son varios. El primero sería que es una apuesta en forma progresiva, muy sencilla, muy estructurada, muy sencilla de seguir, y esto va a atraer a mucha gente sobre todo personas sin experiencia previa en el deporte, sin un bagaje deportivo. Y sin duda este acercamiento más progresivo pues va a evitar muchas de las lesiones iniciales, lesiones que ocurren en los primeros meses tras empezar la práctica deportiva, que vienen derivadas de todo lo que he dicho anteriormente y que en muchos casos condiciona que esa persona deje la práctica deportiva. Fijaos la diferencia, puede estar en una persona que entrena durante años a una persona que entrena durante meses, se lesiona y abandona la práctica deportiva definitivamente. Por lo tanto, para mí esa es una diferencia brutal. Otro beneficio es que es una muy buena forma de empezar de nuevo la práctica deportiva después de un parón, de un parón físico. Y esto está muy de moda en este año, en 2020, por el tema del confinamiento, donde en todas las áreas geográficas del mundo prácticamente ha habido un parón importante en la actividad física y todos hemos visto que cuando se han levantado las restricciones pues una avalancha de gente con y sin experiencia en el deporte pues ha salido a las calles y ojo porque esto puede tener repercusiones no solo a nivel de lesiones sino también a nivel de otros temas como es la recuperación de enfermedades patologías después de una patología después de una enfermedad aguda como la enfermedad de la que se está hablando continuamente la enfermedad pues no puedes empezar la práctica deportiva como lo hacías antes de enfermar, es normal. Y más cuando la enfermedad de moda parece que también afecta al sistema cardiovascular y no tenemos muy claro las secuelas que puede dejar. Por lo tanto, una forma muy lógica y razonable de volver a empezarla es con este método CACO alternando pues, periodos de muy baja intensidad o recuperación con periodos más moderados o más elevados en intensidad. Para los que nos dedicamos... Atender a personas con problemas, con patologías, patologías a veces limitantes, pues es bastante útil este acercamiento, porque en consulta es muy difícil vender a alguien que no ha hecho deporte en su vida, pues el entrenar de forma e intensidad continua durante 30 o 40 o 50 minutos, es mucho más sencillo vender que se va a hacer una, un esfuerzo de intensidad moderada durante dos minutos seguido de tres o cuatro minutos de recuperación. Es un esfuerzo mucho más a corto plazo y más fácil de afrontar. Y por último, es una forma de acercar el famoso HIT, el entrenamiento intervalico de alta intensidad, a la población no deportista o a la población que se inicia en el deporte. Ya sabemos los beneficios del hit y realmente no estoy comparando en cierta forma, sí, pero no son exactamente similares el caco y el hit, obviamente. ¿Por qué? Pues porque en el caco hablamos de un intervalo de carrera que no tiene por qué ser a alta intensidad, puede ser un trote suave, simplemente, seguido de un intervalo de descanso o de caminata. Pero ya aquí hay un escalón de intensidades, es decir, ya aquí estamos haciendo intervalos con intensidades de trabajo diferentes. Esto ya es un acercamiento al HIIT, como digo, no es igual, pero ya trae algunas de las ventajas del HIT. Estos cambios de ritmos son muy ventajosos, son muy beneficiosos. Yo los recomiendo en consulta a muchísimos pacientes con diferentes patologías. Ya sabemos los beneficios del HIT, los he comentado muchas veces, pero mencionaré o recordaré a los que me escucháis. Por un lado la costo eficiencia en términos de resultados obtenidos y tiempo invertido. El hit es una modalidad de entrenamiento en la que con 14, 16, 18 minutos de entrenamiento, pues ya tienes más que suficiente. Y por otro lado es algo más eficiente oxidando grasa que el entrenamiento continuo a una intensidad mantenida. Y la pregunta del millón es, pero Orja, este método, el método Caco, me va a ayudar a perder peso? Y aquí os tengo que ser Claros sí, y honestos. A ver, el método es una muy buena forma de iniciarse en el deporte. Sin duda va a elevar el gasto calórico, sin duda va a mejorar tu fitness cardiorrespiratorio y tu condición física, pero no es revolucionario ni mucho menos a la hora de perder grasa. Es decir, no tiene nada que ver si lo comparamos. Con un programa de conditioning bien estructurado, o con un ejercicio a más alta intensidad, un entrenamiento funcional más cañero, o con hacer entrenamiento de fuerza, compatibilizar entrenamiento de fuerza con entrenamiento aeróbico. Es decir, eh, no estamos hablando de un milagro quema grasa, ni mucho menos. Pero sí que es una forma de iniciarse muy buena. ¿Y cómo se haría? Seguro que estáis pensando en, en bueno, esto cómo se lleva a la práctica del día a día. Pues muy sencillo, muy sencillo. La primera semana, por ejemplo, vamos a empezar con dos minutos de carrera suave seguidos de cuatro minutos de caminata. La caminata deberá ser a una intensidad que te permita hablar, pero a una intensidad, eh, pues, digamos, viva, con brío. No vale, pues, pasear mirando al mar. Es un ritmo intenso, pero andando. Esto lo vamos a repetir seis ciclos. Y dará un total de unos 30 minutos de entrenamiento. La segunda semana vamos a complicar un poquito más la cosa. Si en la primera entrenaste el lunes, miércoles y viernes, pues aquí puedes añadir un día extra, hasta cuatro entrenamientos semanales. Y haremos tres minutos caminando deprisa y dos minutos corriendo una carrera, un trote suave. En la tercera semana cortaremos el tiempo de caminar a dos minutos y el tiempo de correr se va a mantener a dos minutos. Ya tenemos un ratio uno a uno: dos minutos caminando, dos minutos corriendo. Y en la cuarta semana lo vamos a complicar un poquito más: tendremos un minuto de caminar y dos minutos de carrera. Y esto lo podemos complicar todo lo que queramos: reduciendo más el tiempo de caminar, aumentando el tiempo de carrera, aumentando la intensidad de la carrera, aumentando el tiempo total de entrenamiento, aumentando los días de entrenamiento. Es decir, se puede complicar mucho hasta que hagamos un periodo mínimo de caminar y un periodo de carrera mucho más extenso. Ahora sí, chicos, ya sabéis qué es esto del método Caco, para qué os puede servir, para qué no, y espero que os haya servido de algo el vídeo. Nos vemos en el próximo, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.